Hola, Hello. bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Zeppler-Rusch, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es miércoles 16 de octubre de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en la página de chat. Hoy vamos a hablar sobre la cumbre del BRICS, que se llevará a cabo en menos de una semana en medio de turbulencias en todo el mundo. Y voy a comenzar con las turbulencias. Tenemos dos importantes puntos de crisis en Ucrania y en el suroeste de Asia que amenazan con escalar a la Tercera Guerra Mundial, además de la brutal guerra civil que continúa en Sudán y las peligrosas provocaciones contra China. Empecemos con Ucrania. Con toda la bravata contra Putin por sus supuestas amenazas de usar armas nucleares, se ha hablado poco de los ejercicios de guerra nuclear de la OTAN, Steadfast Noon, que empezaron ayer. Estos incluyen ejercicios en países de la OTAN para simular el despliegue y uso de armas nucleares. Helga, ¿qué piensas de esto y por qué es importante? Creo que la OTAN, que la sede de CHAPE, afirmó que se trata simplemente de una maniobra anual de rutina, pero el portavoz del Kremlin, Peskov, en mi opinión, con toda la razón, dijo que el momento de esto es inapropiado y horrible. Porque con una guerra caliente en Ucrania, el hecho de que a partir del 14 de octubre habrá durante 15 días maniobras que involucran, creo que en total, 2.000 personas a 13 países y a 8 grandes bases estadounidenses en las que están volando aviones de combate y todo tipo de aviones de apoyo, de reabastecimiento de combustible y todo tipo de otras cosas involucradas. Significa que, aunque afirman que en realidad no hay munición real, es decir, bombas nucleares tácticas a bordo, pero obviamente este es un asunto que nadie sabe. Y el que una maniobra que emplea armas nucleares tácticas que se está llevando a cabo en el Mar del Norte, en varios países de la OTAN, mientras que se tiene una situación en la que ya por la situación en Ucrania se tienen los nervios de punta, yo diría que es completamente imprudente. No es necesario, a menos que realmente se quisiera provocar la situación. Y realmente retratar una imagen de Schrecklichkeit, puro horror. Quiero decir, los rusos no pueden saber si estos aviones llevan realmente munición real o no. Es extremadamente fácil pasar de una maniobra en curso inmediatamente a un despliegue de guerra real. Y eso es lo que los rusos tienen que asumir, que esa opción existe. Así que lo mínimo que se puede decir es que toda esta maniobra que se está llevando a cabo durante 15 días, que comenzó el 14 de octubre, continuará hasta finales de octubre, que es solo unos días antes de las elecciones estadounidenses. Si la gente lo piensa, algo puede salir mal. Y esto es, incluso si se produjera una guerra no accidental, podría conducir a la extinción de la civilización debido a las implicaciones. Hay un libro de Annie Jacobson, Nuclear War, a Scenario, Guerra Nuclear, un escenario, que acaba de salir en alemán y también en francés y el original en inglés en marzo. Todavía no he leído el libro, pero tengo noticias de él. Lo que aparentemente describe es que en el tiempo de advertencia, si algo sale mal, creo que habla de 72 minutos, lo que incluso parece ser mucho tiempo, dado el hecho de que el lanzamiento al recibir aviso deja muchos menos minutos. Y lo que describe, según los informes que tengo de personas que han leído el libro, es que una vez que se da la señal de que la guerra está en marcha,
El tiempo para pensar es cero, porque las cosas que tiene que hacer cualquier presidente o líder de un gobierno son tan apresuradas que no hay absolutamente ningún tiempo para pensar en ello o cambiar algo. Todo entra en una rutina automática. Esto significa que estamos sentados sobre un polvorín absoluto en dos frentes. Uno es la situación en Ucrania, donde la situación claramente no va como Zelensky quería provocar en su reciente gira por las capitales europeas, sino que va más bien en la dirección que Rusia está tomando de manera constante. En otras palabras, Zelensky estaba tratando de convencer a los líderes europeos sobre su supuesto plan de victoria. No hay una victoria a la vista en Ucrania. Rusia está haciendo un progreso territorial amplio y constante. Varios expertos básicamente creen que la guerra terminará antes de fin de año. Y eso entonces trae consigo la pregunta absoluta de ser o no ser. ¿La OTAN finalmente aceptará una negociación con Rusia que Rusia pueda aceptar, una solución diplomática, o habrá una escalada que luego podría desembocar en una gran guerra? Esa es la situación en Ucrania. Y luego está la situación increíblemente peligrosa en el suroeste de Asia, que también podría volverse nuclear. Así que, en el contexto de estas dos situaciones candentes actuales, realizar esta maniobra de la OTAN es imprudente, es irresponsable, y creo que eso hace que sea aún más importante el hecho de que la organización japonesa Nihon Hidankyo, que ha estado luchando contra el peligro de una guerra nuclear durante mucho tiempo, haya sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz este año, y también que el gobierno chino esté promoviendo una gran ofensiva, que es la idea de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que concuerda con lo que el Instituto Schiller ha exigido desde hace más de 2 años. Así que realmente creo que nos estamos dirigiendo hacia un punto de decisión y solo puedo instarlos, nuestros espectadores, a que se unan al Instituto Schiller y a nuestros esfuerzos para realmente poner una agenda completamente diferente, un nuevo paradigma sobre la mesa de discusión internacional, porque estamos en peligro de perder todo lo que es la humanidad. Están escuchando a Helga Sepp-Larouche del Instituto Schiller. Helga, sobre el punto que acabas de mencionar sobre la posibilidad de un avance ruso en la guerra en Ucrania, varias personas nos escribieron sobre los informes en los principales medios de comunicación de la gran ansiedad que aflige a los partidarios de Ucrania en la guerra contra Rusia y en Europa en general por las próximas elecciones estadounidenses. La gente pregunta, ¿qué pasaría si Trump gana? ¿Estados Unidos abandonará Ucrania? ¿Las naciones europeas tendrán que cubrir la diferencia de costos? Y entonces la pregunta es, ¿hay un cansancio de guerra que afecta a los gobiernos europeos y a la población en general? Creo que sí. Creo que el cansancio de la guerra se da en primer lugar en Ucrania misma. Hay muchos informes que indican que el número de desertores ha aumentado drásticamente este año y desde una perspectiva de que la gente que lucha en el terreno no necesita leer el periódico para saber cuál es su situación porque están en medio de ella, pero parece haber una gran desmoralización, ya saben, porque Ucrania es la víctima. Esa idea de que hay que seguir luchando cuando está claro que no hay una victoria posible. Creo que un oficial retirado hizo la comparación de que es tan imposible para Ucrania ganar contra Rusia como lo sería para México ganar contra Estados Unidos. Y sin embargo, hay estos líderes militares y políticos insensatos que exigen que la lucha continúe hasta que Rusia sea derrotada, cuando eso es una imposibilidad objetiva. Y las únicas víctimas son, en realidad, el pueblo ucraniano, muchos de los cuales están siendo masacrados. Su país se está hundiendo en la destrucción de la guerra. Y la otra gran víctima de esto, naturalmente, es Europa. Europa se está desmoronando.
Y creo que el peligro que corre Europa, en mi opinión, no tiene mucha importancia quién gane las elecciones estadounidenses, porque, bueno, Trump prometió que pondría fin a la guerra de Ucrania en 24 horas. Y tal vez lo haga. Creo que probablemente lo haga. Pero nadie se pregunta cuál es la política de Trump en Oriente Medio, sobre la que está diciendo cosas que son absolutamente increíbles de un posible presidente de Estados Unidos. Por eso creo que necesitamos algo completamente. No me lo estoy jugando todo a una sola carta con referencia a uno de estos dos candidatos, porque creo que ninguno de ellos ha dicho nada que realmente me dé confianza de que están pensando de la manera correcta, que tiene que haber un nuevo paradigma, que se detenga la geopolítica, se debe abandonar la doctrina Wolfowitz, que todavía persiste en el trasfondo de que Estados Unidos debe seguir siendo la potencia dominante en el mundo para siempre, de que no se debe permitir que ninguna combinación de países supere a Estados Unidos económicamente, políticamente o de cualquier otra manera. Y mientras esa sea la característica subyacente del Pentágono, del complejo militar industrial, bueno, realmente creo que no saldremos de esta crisis hasta que una gran parte de la población de Estados Unidos y Europa afirme su deseo de mantener la paz. Y eso significa la cooperación en lugar del enfrentamiento. Así que creo que eso es lo que se puede decir sobre esta situación. La semana pasada hablamos sobre la presentación que dio Scott Ritter en la Coalición Internacional por la Paz, en la que advirtió sobre la posibilidad de un ataque nuclear iraní contra Israel. Tenemos una pregunta. ¿Es el reciente anuncio del sistema de defensa antimisiles estadounidense y las tropas enviadas a Israel una señal de un esperado ataque nuclear por parte de Irán? ¿Muestra que Estados Unidos está totalmente comprometido a defender a Israel? Creo que estamos viendo una tragedia sin paralelo. Lo que está sucediendo muy claramente es que esta ridícula carta que han escrito Blinken y el secretario de Defensa Austin a Israel, en la que les piden que en un plazo de 30 días mejoren la situación humanitaria en Gaza, es la mayor broma. No es una broma, es una historia de terror. En este momento, los israelíes le han dado un ultimátum a entre 300 y 400 mil palestinos de Gaza para que evacúen el área o de lo contrario, los tratarán como terroristas, lo que significa que les pueden disparar y matar de hambre o lo que sea. Y algo similar está sucediendo con respecto al Líbano, donde una cuarta parte del país ya está bajo el control de las fuerzas de defensa de Israel. Y esto conlleva consecuencias increíbles. El asesinato de personas está sucediendo ante los ojos del mundo y para los palestinos es una tragedia absoluta. Para el pueblo libanés es igualmente una tragedia, porque el Líbano se está convirtiendo paso a paso en una nueva situación como la de Gaza. Es horrible para todas las personas implicadas, muchas de ellas están perdiendo la vida, pero creo que es mucho más que eso. Es una tragedia para toda la humanidad, porque el hecho de que el público mundial lo sepa y luego vea el comportamiento de ciertos líderes estadounidenses y europeos que de manera descarada tergiversan la verdad y siempre cuando informan sobre ello en los medios, siempre dicen que fue un ataque libanés contra Israel que obligó a Israel a defenderse, lo que es una malinterpretación total de los hechos, de la secuencia y la cronología. Eso lo está observando todo el mundo islámico, la mayoría global. Y creo que un efecto adicional de todo eso será la pérdida moral de la imagen
la mancha en la conciencia de la gente de Occidente que está tolerando esto. No creo que desaparezca. No puedo imaginar cómo el mundo volverá a una situación similar a la de antes de la guerra, porque la historia y la opinión pública mundial juzgarán esta tolerancia. Por eso yo diría, tenemos que llevar al mundo entero a un nuevo paradigma, porque no creo que ninguna de estas crisis, ni la de Ucrania, ni la del suroeste asiático, puede ser resuelta por las fuerzas de la región, porque el mundo transatlántico está reaccionando claramente al ascenso de China y al mundo multipolar. Y hay que superar este pensamiento geopolítico, o de lo contrario, no creo que haya una salida. Un observador astuto se refirió a la cuestión de dar a Israel 30 días para cumplir con la ayuda humanitaria y escribió que esto es apoyar un genocidio en cámara lenta y pregunta, ¿qué se puede hacer para forzar a que respondan los gobiernos occidentales? ¿Hay algo que se pueda hacer? Y aquí tal vez valga la pena mencionar que la Coalición Internacional por la Paz tendrá la llamada de Zoom como de costumbre este viernes 18 de octubre a las 11 hora del este. Sí, como dije, creo que es muy obvio que solo hay una potencia en el mundo que podría detener esto, y esa es Estados Unidos. Y Estados Unidos, de hecho, haría valer su poder en términos de las entregas de armas, en términos de apoyo financiero, se podría detener de inmediato. Tal vez no tan fácilmente, pero se podría detener. Por lo tanto, el hecho de que haya una forma de intervenir significa que el pueblo de Estados Unidos debe hablar más claramente y hacer valer la presión desde dentro de Estados Unidos. Pero también creo que los países del sur global, que son la mayoría de la población humana, y creo que se están volviendo más activos todo el tiempo, tienen que dar un paso al frente, porque tenemos una crisis increíble. La ONU en su forma actual no funciona. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está bloqueado todo el tiempo por el veto de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo que significa que, de hecho, cuando este conflicto involucra a uno de ellos, es decir, a Estados Unidos y naturalmente en la sombra a Gran Bretaña, entonces no hay solución. Por lo tanto, hay una verdadera crisis de humanidad y creo que la gente debería despertar y darse cuenta de que tenemos que crear tal vez una nueva institución. El BRICS está surgiendo como un contrapeso bastante importante a todo esto. Tendrá su cumbre en aproximadamente una semana, del 22 al 24 de octubre, y creo que espero que ese sea uno de los lugares donde se proponga alguna alternativa real. Pero creo que nada impide que los pueblos de Europa Occidental o Europa y Estados Unidos asuman la responsabilidad de movilizarse realmente y ejercer presión sobre sus gobiernos para detener esto. Tenemos una pregunta de Magnar Husby, creo que de Noruega, que pregunta, ¿por qué las élites occidentales son tan incapaces de reconocer su derrota en la confrontación con el resto del mundo y su agenda neocolonialista? Bueno, me he hecho esa pregunta muchas veces, porque es tan obvio que todas sus políticas han fracasado. Si nos fijamos en la idea de lo que ocurrió después del final de la Guerra Fría, donde se hicieron caso omiso de las advertencias del Papa Juan Pablo II, quien dijo que Occidente no debería concluir de la desintegración de la Unión Soviética que había ganado, porque no ha ganado, y habló de las estructuras de pecado, tanto en Oriente como en Occidente, y dijo,
Miren la condición de los países en desarrollo para ver que Occidente también tiene estructuras de pecado. Pero lo que sucedió fue que declararon el final de la historia. Fukuyama hizo eso y desarrollaron un triunfalismo como si hubieran ganado la Guerra Fría y no lo habían hecho. Y de ese triunfalismo concluyeron que el mundo unipolar dominaría el globo, que el orden basado en reglas obligaría a todos los países del planeta a adoptar el modelo liberal occidental de la democracia. Y ya ven a dónde nos ha llevado esto. Ya ven lo que ha resultado de las guerras intervencionistas tras el 11 de septiembre. ¿Ha aumentado la influencia de Estados Unidos? No. ¿Ha aumentado la posición de Europa? No. Y está muy claro que las políticas occidentales de antagonizar a la gran mayoría del mundo impulsando estas políticas ahora conducen a una situación en la que estos países se han alejado de Occidente, pero las élites occidentales siguen aferrándose a las mismas políticas que están destruyendo a Europa, por ejemplo. Alemania está totalmente destruida. Hay muchos informes sobre empresas medianas que se van, que van a Estados Unidos a invertir allí, o que van a China, o que cierran, o que se van a Suiza, pero se van de Alemania. Y creo que esto conducirá a un verdadero colapso social a corto plazo, que ya está en marcha, que conducirá a recortes en el sistema social, lo que causará inestabilidad y disturbios en el país. Así que estas personas siguen haciendo lo que están haciendo a pesar del hecho de que los votantes en las últimas elecciones señalaron claramente que no están de acuerdo. Esto sucedió en Francia, ocurrió en 4 elecciones en Alemania, las elecciones al Parlamento Europeo y luego 3 elecciones estatales en Alemania Oriental. Pero las élites, las disque élites, no reconocen que están arruinando a su país, o si se dan cuenta, les da igual. Creo que esto es realmente una increíble crisis moral. Así que yo les hago un llamado a los votantes para que se conviertan realmente en ciudadanos del Estado. Movilícense. Los viernes, la reunión de la Coalición Internacional por la Paz es un punto de encuentro importante donde muchas fuerzas del Movimiento por la Paz y otras organizaciones se reúnen cada semana desde hace más de un año, y seguro, como cada semana, presentaremos algunas propuestas sobre lo que se debe hacer para intervenir en la situación, pero realmente requiere que la gente reflexione. La gente que ahora se descalifica a sí misma como líder, no se puede volver a confiar en ella jamás. Bien, ahora tenemos una pregunta o una declaración de Amanda que dijo: no puedo creer que Israel ahora se salga con la suya al atacar a las fuerzas de paz de la OTAN o de la FPNUL. Los vehículos blindados israelíes se abrieron paso haciendo añicos la puerta de la base de la FPNUL. ¿La reacción de la OTAN? Nada, ninguna. Alguien más escribió y dijo que un comentarista había dicho que si Israel dispara a las fuerzas de paz de la ONU puede responder al fuego. ¿Cree que existe la posibilidad de que esto obligue a los países de la OTAN a responder de manera más directa? Solo puedo decir que escuché un comentario de un destacado político de la CSU, la Democracia Cristiana de Alemania, Thomas Erndl, en la radio alemana. Era increíble, como si estuviera en un universo paralelo. Solo se puso del lado de Israel completamente y culpó totalmente a todos los demás, incluidas a las tropas de paz. Y creo que, por desgracia, esa es la mentalidad de la OTAN en este momento. Por lo tanto, creo que se requiere una acción en otro nivel, y solo repetiría la idea de tener un enfoque completamente diferente
como en la paz de Westfalia. En mi opinión, es la única manera de evitar la Tercera Guerra Mundial. Y me interesa mucho lo que dijo Sun Xiaobo, el jefe de la sección de desarme del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, hace apenas 2 días. Hizo una propuesta trascendental reiterando la necesidad de una nueva arquitectura de seguridad que debe tener en cuenta los intereses de todos los países, porque la paz es indivisible y si un país está en problemas, afecta a todo el mundo. Creo que este tipo de debates son necesarios y yo animaría a cualquiera que sea estudiante, profesor o periodista honesto, aunque hoy en día se trate de una especie en extinción o que tenga cualquier otra plataforma, internet, listas de amigos y colegas, grupos de chat, lo que sea, a que empiece a hablar de la idea de que necesitamos un orden diferente en lo que respecta a la arquitectura de seguridad del mundo entero, porque después de todo, somos la única especie inteligente y creativa del universo, al menos la que se conoce. Puede que haya otras especies inteligentes que tengan creatividad, puede que existan, pero no sabemos nada de ellas, así que tenemos que asumir que somos los únicos que actuamos en la escena. Y si no podemos decir si el orden de seguridad actual, la estructura actual, la configuración actual de la naturaleza posiblemente nos esté condenando a todos a desaparecer en una guerra nuclear y el invierno nuclear que le seguiría, ¿no deberíamos ser capaces de pensar qué deberíamos hacer de forma diferente mientras todavía tenemos tiempo? Y para mí, esa es la cuestión candente que realmente me gustaría que más gente empezara a debatir. Tuvimos una conferencia sobre este tema en la que participó una universidad de Nicaragua y sigo pensando que los centros de estudios, las universidades y otros grupos sociales deberían empezar a debatirlo. Si uno está atado a una estructura de seguridad que no permite la sobrevivencia de uno si algo sale mal, esa no puede ser la estructura que le conviene a uno. Por eso creo que tenemos el derecho y realmente el deber de pensar ¿cómo podemos salir de esta situación? Mencionaste la cumbre del BRICS, que se realizará el 22 de octubre. Tenemos algunas preguntas al respecto. Una de Susie Schwartz, en Nuevo México, que comenzó diciendo, «No hay palabras para expresar mi agradecimiento por su liderazgo y sus incesantes esfuerzos para prevenir la Tercera Guerra Mundial y lograr un mundo pacífico, justo y próspero». Me preocupa mucho que las potencias mundiales hegemónicas, por ejemplo, Estados Unidos, intenten sabotear la próxima cumbre del BRICS en Kazán, Rusia. ¿Cree que pueden o que lo harán? Y la segunda pregunta sobre esto, ¿cómo evalúa las posibilidades de que el BRICS logre transformar al mundo de un estado neocolonial a uno con justicia para todas las naciones y las personas? Creo que ya se están haciendo esfuerzos para crearles muchos problemas a todos los estados miembros del BRICS. Ya saben, hay demandas de crédito para varios países o dificultades en la forma en que operan financieramente, lo que está diseñado para causar desunión. Obviamente, la idea de crear un nuevo sistema de pagos que discutió el presidente Putin con su equipo de seguridad hace 2 semanas, va a estar en la agenda. Hay informes muy contradictorios sobre lo que se espera en Kazán. Supongo que se sacará algo grande de la manga, por así decirlo, y puede que no sea el BRICS. Puede ser lo que el exdirector adjunto del nuevo Banco de Desarrollo, Paulo Nogueira Batista, ha mencionado en varias ocasiones, que puede ser un subgrupo del BRICS el que trabaje en eso.
Ya saben, no estoy en estas discusiones, así que no puedo estar segura. Sé que hay mucha tensión en torno a eso. Les puedo decir con seguridad lo que no es una buena idea y es lo que acaba de decir Donald Trump. Dijo que impondría aranceles del 100% a todos los países que busquen la desdolarización. Ahora bien, esa no es una propuesta económica muy inteligente, porque significaría que Estados Unidos tendría muy pocos países con los que siquiera podría tener comercio, y es algo completamente impráctico. Lo más inteligente sería decir, muy bien, nuestro sistema financiero está en serios problemas o nuestra economía física se está colapsando por completo. Miren la incapacidad de Estados Unidos para lidiar con las víctimas de los recientes huracanes. Construyamos nuestra infraestructura. Trabajemos con el nuevo sistema emergente para unirnos a su nueva institución crediticia y comenzar a invertir nuevamente en la producción física, la infraestructura, la innovación, la investigación y el desarrollo, básicamente lo que está haciendo China. Entonces habría una oportunidad de salir de los problemas. Pero creo que definitivamente entraremos en un periodo turbulento. Creo que estamos muy cerca de la Tercera Guerra Mundial, pero por otro lado, creo que si hay una combinación de países que puede sacar al mundo de esta crisis, esos serán los países del BRICS. Y estoy muy segura de que el mundo será impactado con algunas sorpresas la semana que viene, porque creo que los líderes que se están reuniendo allí han demostrado que son personas muy responsables y creo que hay una posibilidad de que podamos sobrevivir a esta dura prueba, pero no es nada seguro. Tengo una cosa más de un partidario de Alemania que escribió sobre el futuro de Alemania en Europa. Dijo, soy un retirado de la industria automotriz. He visto con horror el ataque de los verdes a nuestra industria. Después del fiasco del intento de prohibir los motores de combustión, ahora están impulsando aranceles elevados a los autos eléctricos de China. El pueblo alemán no es estúpido. Sigan luchando. Creo que la gente está empezando a prestar atención. Seguiré su consejo. Seguiré luchando. Y creo que la industria automotriz, en mi opinión, un poco tarde, pero finalmente está empezando a reaccionar. Y todos ellos, Mercedes, BMW, Audi, VW, hicieron declaraciones muy fuertes en contra de la política de la Unión Europea de imponer estos aranceles a los vehículos eléctricos de China. Y creo que Alemania no presentó una lucha creíble porque si ellos sabían que se acercaba esta votación y que la Unión Europea tendría esta política de imponer aranceles, si hubieran estado tratando seriamente de evitarlo, habrían sondeado la situación en Italia, en otros países, y eso no sucedió. Lo discutimos entre nosotros con nuestros colegas de diferentes países y creo que esto fue un espectáculo y no se tomó en serio porque creo que este gobierno actual está analizando toda la situación en la que Alemania se está desmoronando sin corregirla, sin hacer nada al respecto. Y por eso creo que la respuesta china será contrarrestar imponiendo aranceles, pero de nuevo la lucha del pueblo alemán no es solo deshacerse de este gobierno, sino que si escuchamos lo que dicen algunos de los líderes de la oposición del CDU-CSU, eso no va a hacer que mejore mucho la situación de Alemania o en realidad empeorarán la situación si hacen lo que dicen. Creo que necesitamos una verdadera movilización en Alemania para que esta vuelva a sus mejores tradiciones. Quiero decir, hemos sido dominados por una combinación de neoconservadores y neoliberales,
tanto en términos económicos como en términos del campo cultural. Y mientras que los asiáticos son inteligentes y volvieron a sus propias tradiciones históricas de hace a veces hasta 5.000 años y toman su fuerza de la mejor cultura que han producido en milenios, nosotros en Alemania, que en un momento tuvimos en el área de la música clásica, de la poesía clásica, una de las mejores en música clásica, diría incluso a los mejores compositores, desde Bach hasta Beethoven, Schumann, Schubert y a Brahms. Quiero decir, ese es el tesoro. ¿Y alguna vez han oído a Ursula von der Leyen o a Scholz o alguna de estas personas hablar de los tesoros de la cultura europea y especialmente de la cultura alemana? Yo no. Y si me pueden demostrar que entienden por qué es importante el Lied, las canciones de Schubert o de Schumann, o Brahms, o Mozart, o Beethoven, estas son perlas que no tienen comparación con nada más en el mundo. Y hemos dejado que todo esto se destruya. Ya no hay más presentaciones porque supuestamente el público no quiere, lo cual no creo que sea cierto. Creo que está diseñado para rebajar el nivel de la cultura y el gusto de la población, porque estamos gobernados por un sistema oligárquico. Así que luchemos por lo que Alemania ha producido. Tuvimos a Nicolás de Cusa, a Leibniz, Schiller, Beethoven. Tuvimos tantos inventores y grandes mentes y no deberíamos permitir que nos pisoteen como está sucediendo ahora. Pero necesitamos un renacimiento de lo mejor que Alemania haya producido jamás y entonces creo que hay un poder que está dormido ahora mismo en el pueblo alemán, pero que puede despertar al ideal más elevado del humanismo. Y eso es lo que necesitamos, trabajar junto con otros países en un coro de naciones por un futuro mejor. Con ese fin, tenemos la reunión de la Coalición Internacional por la Paz nuevamente este viernes, 11 a.m. hora del este. Y luego, Helga, tal vez podrías decir algo sobre la reunión del 26 de octubre del José Vega and Diane Ser Peace Fund, que será un evento de campaña y un concierto, porque eso es algo de lo que estás hablando que es necesario. Sí, este es un evento extraordinario planeado para el sábado 26 de octubre en Nueva York y ya tenemos una cantidad asombrosa de oradores. Encontrarán los nombres en su página vegaserpeacefund.org. Pondremos el enlace debajo de este programa. Incluye a personas como el coronel Wilkerson, Ray McGovern, Garland Nixon y muchos otros patriotas destacados de Estados Unidos. Y luego tendremos contribuciones musicales de varios países, muchas dedicadas al tema de la paz. Y estamos tratando de tener gente de todo el mundo, tal vez incluso haciendo eventos hermanos. Tenemos coros en África, tenemos otras personas que han propuesto participar organizando eventos hermanos en diferentes países. Y creo que esto puede convertirse en un modelo para unir al movimiento internacional por la paz en una manera que resalte la belleza de la cultura por la que luchamos como una fuente de fortaleza. Definitivamente deberían registrarse. Creo que para los invitados internacionales es absolutamente gratis. No sé cuál es el costo de asistir en persona. Puede que sea diferente, pero es sin duda un acontecimiento que es la intervención más poderosa en la campaña electoral y en el tema de la guerra y la paz. Bueno, Helga, gracias por acompañarnos y sé que te veré el viernes y probablemente también el 26 de octubre. Espero el evento con impaciencia y espero verte también. Bye.